Hola muchachos, espero se encuentren súper bien. Bueno, disculpen el ruido, por supuesto, es domingo y los vecinos están allá con su música especial. Bueno, en fin, aquí tenemos el dispositivo de la cinta premium. Hace tiempo que no lo veían, les manda saludos a todos ustedes este dispositivo. Y aquí tenemos este dispositivo acá, es un Huawei, pero vamos a tomar pues comparativa en cuanto a... Bueno, vamos a sacar la información de aquí que necesitamos y es la siguiente. ¿Cómo saber si nuestro dispositivo hace falta de optimización? Sencillo. Instálate en la Play Store o en cualquier tienda de aplicaciones la aplicación de dispositivo información, que es esta. Y esta pues te va a dar la información que necesitas para, pues, para saber si tu dispositivo está optimizado o no. Bueno, como pueden ver aquí, mi dispositivo tiene poquito almacenamiento porque descargué los datos de Call of Duty completicos y pues bueno, son 5 gigas que esperaban ustedes. Ok, entonces estamos acá donde dice en la información de inicio, nos muestra como tal pues el... La verificación automática dice 8 de 13 pruebas completas, nos muestra, nos dice que el dispositivo no está optimizado. Y aquí en automático nos sale pues los pasos que debemos realizar. Por ejemplo, si nosotros presionamos una de estas opciones acá, pues podemos configurar según las opciones que nos dé. Y acá lo más importante es lo que aparece arriba, dice: último reinicio. Han pasado más de 3 días desde que reiniciaste tu dispositivo. Reinicia tu dispositivo para obtener el mejor rendimiento. ¿Esto qué significa? Que si nuestro dispositivo está haciendo procesos diarios, necesita pues ser reiniciado para verificar automáticamente. Y esto es algo que nosotros debemos de hacer. Entonces, esta aplicación también nos brinda pues lo que es la optimización manual. Por ejemplo, en este caso, me nos salió un comercial. En este caso, si nosotros presionamos una de estas opciones que están aquí, por ejemplo el altavoz, entonces nosotros podemos verificar si suena y le damos aquí en el chulito si está perfecto. La vibración lo mismo, Bluetooth lo mismo, nos va a permitir, bueno, va a activar el Bluetooth. Para bajar el volumen, entonces lo vamos a bajar, ¿sí? Funciona perfecto, ¿ok? Lo mismo para subir volumen y está todo perfecto. Es decir, de que con esto tenemos con poquito almacenamiento o sí, con poquito requerimiento, la aplicación no pesa mucho. Con una aplicación que no pesa mucho tenemos pues las herramientas necesarias para optimizar nuestro dispositivo. Y como buen usuario de dispositivo de Android, vamos a reiniciarlo, ¿no? Porque es una de las de como tal de los consejos que nos muestra esto acá. Así que vamos a esperar que el dispositivo reinicie y mientras tanto, pues gracias por ver este video, Dios te bendiga. Y ya sabes, verifica con esta aplicación si tu dispositivo está optimizado. También te ayuda a optimizar la RAM, pero eso lo aplicaremos en otro video, muchachos. Así de que, bueno, nos vemos a la próxima. Cuídense para que cuiden a los demás.